ocasión, en mi condición de alcalde, os doy la bienvenida a todos, a los alcoholizados y a todos que nos visitáis en el día de hoy y que habéis decidido de una u otra manera colaborar en la Semana Cultural de Alcoriza. Bueno, el organizar ahora cualquier evento, por todos es sabido que es una tarea desde luego difícil. Aquí la Semana Cultural, pues con muchas ganas y mucha ilusión la hemos preparado como todas las anteriores, pero lamentablemente la situación de la pandemia no perdona a nadie y es muy triste que tanto tiempo trabajando para que luego llegue la Semana Cultural y se te vayan cayendo actos un día sí y otro día también. Pero bueno, al final yo creo que hacemos lo que realmente se puede hacer y con todas las medidas oportunas habidas y por haber. Y encantado de, como ahora mismo en la exposición esta, pues de recibir a la gente que viene a visitarnos y que de una u otra manera quiere colaborar con esta Semana Cultural. Bueno, pues yo creo que lo más significativo fue el haber puesto en marcha una comisión que precisamente fuera interinstitucional, pero también en la que todos los activos culturales de la provincia y de la comunidad autónoma se pudieran sumar. Fruto de eso, pues bueno, han salido diferentes actividades y diferentes proyectos, tales así como el haber participado dentro de la Escuela de Verano de los Premios Feroz en Zaragoza con un día monográfico sobre la figura de Chomón, la biografía que hemos editado, esos dos monográficos de las revistas, tanto de Turia como de Caviria, un cómic que aparecerá ahora en primavera en relación con las ferias del libro, precisamente para una difusión masiva de la figura de Chomón, y luego ya otra serie de acciones como esta puesta en marcha de la exposición y su itinerancia, así como también ese acto que vamos a llevar a la Academia de Madrid y a otros lugares para intentar impulsar el nombre de Chomón también fuera de nuestra provincia. Pues va a haber una historia de un personaje pues bastante artesanal, un personaje que además desde su juventud, desde los 20, 22 años o 23, porque a los 25 se fue a París y en el mismo París resulta que se presentaba el cine, el invento del cine. O sea que él al mismo tiempo que llega allí se encuentra con eso y con la ayuda de su mujer, ¿no? Que era francesa, pues lo introdujo ella en el mundo del cine. De entonces, el cine era de entretenimiento, él lo inventó más tarde como narrativo, ¿no? O sea, de la novela o de los escritos, pues sacó ya temas como Caviria, que fue la primera película temática, y como de largometraje, porque lo demás era pues para entretenimiento. Y en esta ocasión tenemos una Semana Cultural de Cine, dedicada al séptimo arte. Así que qué mejor escenario que este, de la Sala Cultural Alcor 82 de Alcoriza, de nuestro cine, al que tanto cariño le tenemos y del que tantas películas hemos podido disfrutar. Bienvenidos a la Sala Cultural Alcor 82, con motivo de la inauguración de la Semana Cultural de Alcoriza. 43 años fieles a esta cita que en esta ocasión dedicamos al séptimo arte. Una semana cultural que lamentablemente se enmarca dentro de un entorno sanitario complicado y que ha provocado la modificación de diversos actos y la suspensión de otros. Estamos ahora inaugurando la exposición de Segundo de Chomón, que viene desde Teruel hasta aquí, y bueno, seguidamente vamos a proceder a la inauguración oficial de la Semana Cultural. Vamos a tener actividades de todo tipo relacionadas con el cine, pero también actividades que no pueden faltar en la Semana Cultural, como es el folclore. Como digo, tenemos cineforum para alumnos del instituto, cine en la Sala Cultural Alcor 82, una visita al Centro Buñuel Calanda el viernes, o sea que hay un poco para todos los gustos. También viene una directora, una jovencísima directora catalana, y bueno, actividades, como digo, vinculadas con el cine, con el séptimo arte, que para todos los gustos y que todos pueden disfrutar.